En el Centro Educativo Rural La Venta, sede El Paso, los 42 niños matriculados de preescolar a quinto de primaria por la falta de docentes comienzan a implementar la modalidad de alternancia, una decisión que trajo consigo desacuerdos entre los acudientes de los estudiantes. Estamos con 32 estudiantes, entonces se nos llevaron una plaza porque teníamos una proyección de 28 estudiantes solamente. Pero este año nos dimos cuenta, a principio de año matriculamos 43 estudiantes. En el momento estoy yo sola, tengo los grados de preescolar a quinto y los atiendo solamente yo, y tenemos 42 niños que vienen todos los días. Me quedaba siempre muy difícil porque los niños más pequeños requieren mucha atención, entonces estamos pidiendo una compañera que venga aquí como docente para que atendamos todos los grupos como es, con una educación de calidad. Que necesitamos una educadora más porque es que los niños ya no quieren venir a estudiar. Que un día sí, un día no, y ya le están cogiendo pereza para venir a estudiar. Pues a mi hijo le va a afectar porque en el futuro no va a aprender nada y va a quedar muy atrasado. Todos los niños van a quedar atrasados en eso. Solicitamos una educadora porque los niños pequeños necesitan mucha atención. Se nos está vulnerando el derecho a la educación de nuestros hijos. Todos tenemos derecho a la educación de calidad, no estamos de acuerdo con la alternancia. Exigimos la educación porque nuestros hijos están perdiendo mucha clase. En una reunión donde estuvo presente la maestra del plantel junto con los acudientes, formularon un derecho de petición escrito por las madres de familia. Desde las entidades oficiales como Secretaría de Educación Municipal se pronunciaron al respecto. En el año 2023 hizo la entrega de una de las plazas a solicitud de la Secretaría de Educación de Antioquia por el tema de los niños que estaban inicialmente matriculados. Y este año, porque hubo alto número de niños matriculados, se requiere la plaza. Nosotros nos reunimos como Comité Municipal de Asignación de Cupos y Matrícula. En este caso está la necesidad latente de volver a contar con la segunda plaza para básica primaria en el Centro Educativo Rural El Paso, sede adscrita a la Institución Educativa Rural La Venta. Por ende, se solicita a la Secretaría de Educación de Antioquia a asignar la plaza. Esta plaza se encuentra inicialmente en el Centro Educativo Rural 20 de Julio. Por la poca cobertura en matrícula que hay en el momento y porque una de las profes ya finalizó sus labores como docente, esta plaza va a ser ubicada en el Centro Educativo Rural El Paso, pero es un proceso que inicialmente debe asegurar la Secretaría de Educación de Antioquia. Se está a la expectativa que este proceso para asignar el nuevo educador avance en el menor tiempo posible y así los estudiantes de esta sede retomen con normalidad su formación académica.